out of your flight attendant. Miren chicas, así están los aeropuertos vacíos y todo está cerrado. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como pueden ver, estoy en el aeropuerto en Boston, dado a que ya me voy a regresar a California y me tocó hacer dos escalas, chicas, porque el lunes tengo que ir a tomarme las huellas para un trabajo que apliqué en el correo, que espero que todo salga bien. Entonces, nosotros teníamos, yo tenía mi vuelo puesto para el 30 de mayo. Cuando empezó la pandemia, cambié el boleto para el día 10 de julio. Luego ellos me cambiaron el boleto para el día 9 y del día 9 me cambiaron el boleto para el día 8. Entonces, al salirme, yo apliqué para ese trabajo y pensé que eso se iba a tomar más tiempo. Cuando ellos me pidieron, me mandaron un email pidiéndome la información de mi licencia de conducir, de California y de Nueva York. Entonces yo le mandé la información y yo dije, bueno, seguro eso se va a tomar más tiempo. Y pasaron, yo creo que ni una semana bien pasó, cuando ya ellos me mandaron otro email diciéndome que, bueno, felicidades, que califiqué para esta oferta de trabajo, la cual yo apliqué en el correo. Es una oferta temporal, pero puede pasar a ser permanente, uno nunca sabe. O sea, todo depende también de uno, de cómo yo me desempeñe y todo, y si me gusta. Tú puedes entrar temporal a un trabajo y luego ya si a ellos les gusta tu trabajo, pues te hacen permanente. Entonces yo decidí cambiar el vuelo, bueno, comprar otro para el día de hoy, viernes 12. Y ya definitivamente ya quedarnos en California y a ver qué pasa, chicas. Entonces ellos querían que yo fuera el martes a hacerme las huellas, pero yo le escribí y le dije que no, que el martes no podía ir. Espérame. Que el martes no podía ir a hacerme las huellas porque, bueno, por lo mismo, porque estaba en Nueva York y los vuelos estaban $1,350 para martes, miércoles o para jueves. Y la única opción que encontré un poquito más económica, ni mucho, fue haciendo una escala, en total 19 horas viajando, porque miren, salí de Nueva York a las 7 de la noche, llegué aquí a Boston a las 8, no, antes de las 8, llegué, era a las 8 y media, pero llegamos más temprano. Entonces aquí me tengo que quedar en el aeropuerto hasta las 6 y media de la mañana, que es cuando empezamos a abordar. Bueno, dice que a las 5:45 empiezan a abordar. Y de ahí llego a Arizona y luego de Arizona es que me voy a Bakersfield. Y ahí creo que llego como a las 12, entre las 11 y media, 12, porque depende. Y ya hasta me están ofreciendo dinero para que me quede aquí en Boston para el siguiente vuelo, no el en el que yo me estoy supuesta a ir, porque parece que está lleno, están ofreciendo dinero. Y miren mi vista. Y nada, aquí estoy, chicas. Tengo que comenzar a hacerme las pruebas de ovulación, lo cual no lo he hecho. Tengo un dolor de cabeza terrible. Yo ni he comido bien, mírenme los ojos. Ni he comido bien el día de hoy porque dije, voy a comprar algo en el aeropuerto. Y cuando llegué a la guardia, ahí, fue horrible porque la maleta estaba pasada de peso, tenía que sacar cosas, entrar en otra y así sucesivamente. Y luego ya cuando me caminé, dije, bueno, no voy a comer nada porque ya falta poco para abordar el avión, como algo en Boston. Y cuando llegué aquí, todo está cerrado. Me dijeron que camine, no sé, hasta otra parte del aeropuerto donde puede ser que haya un Dunkin Donuts abierto. Tampoco me lo aseguraron. Entonces, ¿qué yo gano con caminar? Y ya es tarde también, ya son como las 9, casi las 10 de la noche para comer algo. So, ya mejor me espero en la mañana. Y algo que no me gusta es que me dijeron que a la 1 de la madrugada tengo que cambiar de lugar en el aeropuerto, salirme y luego volver a entrar a las 3 de la mañana. Ya ustedes saben.
voy a estar súper, súper cansada. Y les seguiré grabando en el transcurso de mi trayecto. Espero que ustedes estén bien. Y nada, echarle ganas en la vida y a salir adelante. Nosotros, cuando nos fuimos en diciembre para California, estábamos no 100% como preparados. Por eso decidimos regresar a Nueva York por unos meses, para así enfocarnos en ahorrar un poquito más de dinero, para ya quedarnos en sí, al 100. Uno nunca puede decir nunca voy a regresar, pero espero que no, que solo sea de visita, porque en Nueva York la vida de verdad que se está poniendo cada vez más cara, cada vez peor, todos los apartamentos, la renta más cara, la vida está poniéndose peor. Los apartamentos de dos habitaciones, o sea, 1800 de una habitación, 1800 de dos habitaciones, de 2000 para allá, $3000. Entonces, depende cómo tú ganes, puedes pagarlo. Si no, obligatoriamente te toca vivir con más personas. La verdad no es fácil, chicas. Hay un avión, no sé si se puede ver que está parado afuera. Estamos caminando por fuera. Mira el avión. Estamos en un parque de agua. Janet, Michelle. Eso se llena, donde dice Fire Station, se llena de agua y se cae. Ahora vinimos un poco al parque. Ese bucket que dice Fire Station se está llenando de agua. Y una vez que se llena de agua, gira. Miren qué lindo. Ahora va a girar. Ya casi. Ya. Oh. Ay, ay, ay. We need go before. Ya. Génesis, ¿qué tomas? ¿Qué tomas? O un Yakult. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Juan. Happy birthday to you. Sopla, pide un deseo. Bueno, cuatro. Uno por cada velita. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es jueves 25 de junio.
Ayer fue el cumpleaños de Juan, miércoles 24, cumplió años, gracias a Dios, un año más de vida. Yo estoy aquí que todavía no he empezado a trabajar. Juan sí, ya le empezó a trabajar, yo no, porque fui, creo que es en el video, bueno, en el clip que le hice el día que estaba en el aeropuerto en Boston. Porque no les grabé. Yo hice escala también en Arizona y no les grabé en Arizona porque estaba muy, muy, muy cansada. Por eso no les grabé. Entonces, yo sí creo que les comenté la razón por la cual regresé antes de tiempo. O sea, cambiaron los planes y tuve que regresar más rápido para California. De regreso fue porque yo apliqué para trabajar en el correo y pasé el examen, me seleccionaron, entonces todavía me falta terminar de completar el proceso. Bueno, ya les mandé todo lo que me pidieron, fui a hacerme las huellas, por eso tuve que regresar el día 12 de junio, porque el día 15 tenía que ir a hacerme las huellas. Ellos querían que fuera el día 9, pero yo estaba en Nueva York, entonces me dejaron saber un día antes que tenía que ir el 9. Y yo les dije que no podía, que si me podían poner otra fecha. Entonces me lo pusieron para el 15. Fui, me hice las huellas y ahí me dieron un papel diciéndome que ellos me van a notificar por email cuando tengo que empezar para ir para tomar la orientación, porque eso es lo que sigue después que te hacen el background check. Y nada, entonces estoy esperando. Juan, gracias a Dios, sí, ya está trabajando. Creo que voy, no sé si vaya al donde él está trabajando con su hermana. A lo mejor, mientras tanto, en lo que me contestan para atrás del correo. Y en eso me la he pasado. Las pruebas de ovulación para las que estaban pendientes no las hice, dado a que yo vine primero que Juan. Yo vine en la semana que tenía que, bueno, empezar supuestamente a tener intimidad. Y también tenía que hacerme las pruebas de ovulación para saber si estaba ovulando. Entonces, ahí las tengo, las pruebas de embarazo y de ovulación, todas. Tengo de las del dólar, de la tienda del dólar, y tengo de las Clear Blue. Y también igualmente la prueba de embarazo, tengo de las Clear Blue y tengo de la tienda del dólar, que ninguna las usé. Supuestamente en 2 días, déjame ver, tengo aquí la tableta. Creo que la información de la aplicación se pasa, como la tengo en la tableta y la tengo en el celular, creo que se pasa, déjenme ver, pero creo que chequeé en el celular y dice que en 2 días ya tengo que hacerme la prueba de embarazo si no me llega el periodo. Oh, no, todavía no ha iniciado. A ver. Okay. Voy. Pero sí, yo lo chequeé y decía que en 2 días. Tengo que hacerme la prueba, entonces si voy a en 2 días me la hago, si sale positivo le voy a dejar saber, y si sale negativo, pues entonces lo que tengo que hacer es esperar unos 2 días más a ver si me llega la menstruación sola, y si no me llega, entonces me tengo que tomar la pastilla Provera para que me baje y luego tomar otra vez la Clomid, y ahí sí voy a hacerme las pruebas de ovulación y todo para darle seguimiento y subir el video. Voy a ver si le puedo hacer vlogs diarios de lo poco que yo hago aquí en la casa, que lo único que yo hago aquí es, bueno, me levanto, arreglo la cama, me levanto temprano, ayudo para que Juan se desayune antes de irse al trabajo, empaco junto con su hermana la comida que se van a llevar para merendar y su lunch. Y luego me quedo aquí, recojo un poco, organizo, limpio, como una ama de casa, chicas, ya saben. Cocino para que ellos coman cuando lleguen del trabajo y las niñas. Y ahora ya con el día de hoy llevo 2 días llevando la bebé de mi cuñada, la niña más chiquita, al daycare. La llevo, la recojo con hoy. Hoy es el segundo día que lo hago yo. Y nada, ya hoy en la mañana yo fui, la llevé porque a las 6 de la mañana entré al daycare. Y luego de ahí fui a echar agua y ya. Eso es todo lo que he hecho. Me desayuné y aquí estoy. Es súper temprano, son las 7:54 de la mañana, súper temprano. Yo estoy despierta desde las 4:30, pero ya me desayuné. Yo si quiero me duermo porque las otras niñas están durmiendo, pues se duermen tarde, como no tienen que ir a la escuela ya. Entonces, hasta ahora eso es todo. Les voy a subir este video. Quise grabarle este pequeño clip para
darles un update de por qué no les he subido video haciendo las pruebas de ovulación, porque no las he hecho. Ya, gracias a Dios, también tenemos carro. Le voy a estar insertando la imagen para que la vean. Y nada, chicas, esperando a ver qué pasa. Extrañando a Lady, a Iris, a los niños. Porque, como saben, siempre yo estaba con ellos, pero seguimos en contacto por teléfono y a ver cuándo yo puedo volver a Nueva York. A lo mejor en diciembre o no sé cuándo se pueda. Pero ellos también pueden venirme a visitar cuando ellos quieran. Por ahora, por el momento sigo viviendo con mi cuñada. Gracias a Dios nos llevamos bien, las niñas, ella, Juan, yo, todos. Yo me siento bien con ellos. Yo creo que ellos también se sienten bien con nosotros. Nos llevamos bien. Espero que así sigamos siempre, porque cada quien respeta el espacio de cada quien. Y las niñas son bien educadas, son tranquilas. No son irrespetuosas, sería la palabra correcta. Entonces le voy a subir la foto del carro para que la vean. Le voy a subir un pequeño clip del cumpleaños de Juan, que lo que le hicimos fue que le partimos un pastel y yo le cociné. Y a ver, yo no he ido a muchos lugares, chicas. Solamente fui a Los Ángeles el domingo porque Juan regresó el domingo 21. So fuimos por él a Los Ángeles. ¿Qué más? Aquí el mall está abierto porque en Nueva York todo estaba cerrado. Creo que ya el 22 reabrieron algunos lugares, tiendas, no estoy segura. Creo que Lady me dijo que sí, que ya iban a reabrir el lunes. Y aquí algunos, bueno, los restaurantes en Bakersfield están abiertos, como Olive Garden, Applebee's están abiertos. Ya no so fuimos a Olive Garden también. Y a Denny's fuimos a desayunar. Pero en Olive Garden yo no grabé, que debí de grabarle, pero no grabé. Como estábamos compartiendo y hablando y eso, no me dio, o sea, no grabé. Y mira que Juan me dijo, pero ¿por qué no le grabas y le subes? Y yo le dije, ay, que no sé, pero sí quiero hacerle vlogs. Ustedes déjenme en los comentarios si les gustaría que yo le hiciera vlogs. Quiero, poco a poco, chicas, voy a volver a la normalidad. Quiero otra vez subirle los videos de BoxyCharm. No sé si suscribirme a Ixy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué quieren? Y creo que Marshalls está abierto porque yo fui a Macy's y me compré un perfume que me encanta. Huele riquísimo. Déjenme. Estoy en la cama, pero se lo voy a mostrar. Este, de Carolina Herrera. Este perfume huele tan rico y lo más que me gusta es el diseño. No sé, yo pensaba que se echaba como por acá, así, haciéndole así. No, pero es por aquí arriba. Tiene, ustedes aquí, aprietan esto. Todo eso que ven allá atrás son lazos de las niñas. Que mi cuñada, cuando no estábamos aquí, ella estaba en esta habitación y se le quedó ahí. Y ahorita se lo voy a pasar porque ella siempre le pone a las niñas. Y aquí ven, como ven, yo no he arreglado mucho. Que tengo que arreglar como pueda. Y ya saben, chicas, eso es todo. No he hecho mucho. Ah, miren lo que puse ahí en la pared. Miren qué lindo. Unas cámaras. Eso es todo lo que he hecho, pero sí quiero subirle, ay, más videos cada vez que salga. Sí, vlogs. No sé si le haga vlogs diario o solo le haga como una recopilación de lo que yo haga durante la semana y ya luego le subo un solo video, porque tampoco le quiero hacer los videos tan largos. Así que, chicas, nos vemos en el próximo video. Ya saben que no me hice las pruebas de ovulación, entonces vamos a ver lo que pasa. Dentro de 2 días me voy a hacer la prueba y luego, deja ver, dice que dentro de 2 días, yo me la voy a hacer dentro de, déjame ver, me la voy a hacer el lunes, porque dentro de 2 días sería el sábado. Si no me la hago el domingo, me la hago el lunes, una prueba de embarazo, y si no, entonces ahí empiezo a tomarme la probera para que me baje el periodo. Si no me baja de aquí al lunes, o si no estoy. Entonces, gracias por ver este video. No se olviden de darle like para que este video llegue a más personitas así como ustedes. Y también déjenme sus comentarios o mándenme correo electrónico también. Cada vez que me quieran hacer una pregunta en privado y no lo quieran escribir así en público, me pueden buscar en Instagram y me pueden mandar un mensaje o pueden mandarme un email y yo con gusto les responderé sus preguntas. Nos vemos en el próximo video. Bye.